En octubre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentó 137 órdenes de aprehensión en el Estado, tres de ellas en colaboración con otras entidades, destacó el fiscal general Adrián López Solís en el marco de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, donde explicó que dichos mandamientos corresponden principalmente a delitos de alto impacto y en agravio de la mujer. Al exponer avances en la investigación y persecución de esta materia, López Solís reiteró su disposición para que de manera coordinada se trabaje en la implementación de acciones tendientes a que estos ilícitos y quienes los cometen no queden impunes. Durante dicho encuentro virtual encabezado por el secretario de Gobierno Carlos Herrera Tello, el fiscal general expuso que las órdenes complementadas corresponden a delitos relacionados con homicidios, robo, secuestro, violación, abuso sexual, lesiones contra la salud y tentativa de homicidio, así como daño en las cosas. Informo para Red 113, Javier Magaña.